Bé, us ho dèiem abans de la publicitat que d'aquí una estona us ho explicarem tot sobre les urnes del referèndum, que ja les tenim aquí al nostre plató i ho farem amb el Jofre Llombart, la Magda Oranic, la Marina Llançana, el Tian Riba i també amb el Miquel Sánchez, que és responsable de l'empresa Complas, que fabrica aquestes urnes que acabeu de veure. Però abans ens fa molta il·lusió que estigui amb nosaltres el Carlos Hernández. El Carlos Hernández ja fa un temps que va escriure el llibre Los últimos españoles en Mauthausen. Sé que has venido a Barcelona a presentar este otro libro de portado 4443, Sus tuits ilustrados. Este libro es posterior al que estábamos comentando y este libro nace a partir de unos tuits. Unos tuits de un deportado. Esto nos lo tienes que contar. Sí, sí, es una cosa curiosa, digamos, ¿no? Yo cuando escribí aquel libro, que cuenta la historia de esos 9.300 españoles, entre ellos casi 2.000 catalanes que acaban en los campos de concentración nazis, era consciente de que iba a llegar a un público limitado. Entonces intenté buscar otras herramientas para llegar a más gente y sobre todo llegar a los jóvenes, que era uno de mis grandes objetivos. Y por eso creé una cuenta de Twitter y se me ocurrió que lo más eficaz era no darle vueltas, sino poner la fotografía de mi tío, que estuvo allí cuatro años y medio, Antonio Hernández Marín, en Mauthausen, su nombre, y hacer una especie de juego como si creáramos un agujero en el tiempo, de tal manera que él nos contara minuto a minuto, tuit a tuit, cómo era la vida y la muerte en el campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Y tuvo un éxito tremendo aquella cuenta de Twitter, más de 50.000 seguidores, y sobre todo la emoción que los propios seguidores, los internautas, transmitían, le daban ánimos en directo, como si realmente estuviera ocurriendo en ese momento, ¿no? Y cuando acabó aquello, un ilustrador se puso en contacto conmigo y me dijo, Joanesensis, que es realmente es el culpable de este libro, y me dijo, oye, tengo la necesidad de ilustrar esta historia, creo que es necesario. Y a mí se me abrió un mundo, porque era todavía encontrar otra vía más para llegar a los jóvenes, con lo cual empezamos a trabajar en Deportado 443 y yo creo que el resultado es muy satisfactorio, gracias a Joanes. Y de la respuesta a través de Twitter, sí, realmente ha llegado a los jóvenes, son mayoritariamente jóvenes los que se han puesto en contacto con vosotros y que responden a esos tweets. Hay un poco de todo, pero mayoritariamente realmente jóvenes, o sea, se ha conseguido ese objetivo que quizá decías que con el libro, que lo habían podido leer quizá personas de una cierta edad. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ha sido difícil, porque claro, estamos hablando de que es un formato de cómic. ¿Es difícil tratar una realidad tan cruda con estas ilustraciones? También para Jones, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro, supongo. Totalmente. A mí me mandaba algunos... Siempre eran mensajes, no me llamaba. Me mandaba un mensaje y me decía, no puedo más, tengo que parar. Porque, claro, él se ha sumergido en el horror hasta el más mínimo detalle. Lo ha tenido que dibujar. Y ha tenido pesadillas, también me lo decía. Es que he llegado a tener pesadillas con todo este tema. Yo, claro, lo entiendo perfectamente. Se ha tenido que tomar algunos periodos incluso de descanso. Pero creo que al final ha conseguido algo que para mí es importantísimo. Y es, aparte de dar una herramienta para jóvenes, a mí cuando presenté Los últimos españoles, muchos padres me decían, se lo voy a regalar a mi hijo, pero yo no sé si se lo va a leer. Bueno, yo creo que esta es una gran herramienta para padres que quieren que sus hijos conozcan la historia de estos hombres y mujeres que pasaron por los campos nazis, ¿no? ¿Los diálogos son los tweets o realmente has reescrito esos tweets adaptándolos un poco al formato del cómic? Claro, he tenido que readaptarlos porque fueron más de 1.000 tweets y aquí estamos hablando de 250 ilustraciones. Yo quería que primara la ilustración por encima de todo y además que fuera Joanes el que lo liderara porque tenía una visión nueva, una visión... Yo ya llevo años investigando esto y él lo veía un poco con ojos nuevos, ¿no? Con lo cual yo pensaba que podía darle un aire diferente y más real casi que yo, que puedo estar un poquito más adulterado. Y lo único que hice es cuando él me mandaba las ilustraciones, aparte de hacer algunas correcciones más bien históricas, concentrar el relato, quitar algunos tweets y adaptarlo para que la ilustración tuviera la importancia que necesita. Como es en formato cómico y el de ilustraciones y de, digamos que de diálogos más o menos breves, uno puede pensar que el libro se lee rápido, pero es un libro de lectura muy lenta, porque como bien decía también Joanes cuando dibujaba, ¿no? Hay que ir parando para digerir toda esa realidad tan dura. Sí, yo creo que sí, y me lo está diciendo mucha gente, te confieso que eso me ha sorprendido un poco, porque es verdad que lo que es la lectura en sí de los textos te la puedes hacer en 3 horas, quizás en menos, pero la gente hace lo que, vamos, lo que a mí me encantaría que hiciera todo el mundo, y es detenerse en cada ilustración, ver los detalles, los gestos, y yo creo que hay esas ilustraciones enseñan mucho más de lo que realmente dice el texto, y además dejan pie a la imaginación, que creo que a veces es incluso más horroroso, ¿no? Son imágenes en blanco y negro. Me decía Joanes, es que yo me imaginaba la imagen del campo de concentración como si fuera siempre de noche.
O sea, como si no hubiera día, ¿no? Y en cierto modo era así. Yo creo que esas sombras, esos trazos que él hace, te llegan al corazón y al final ya ha habido bastantes personas que me han comentado eso precisamente, que han tenido que parar, dejarlo y a lo mejor retomarlo a los 2 o 3 días. El aire cada vez está más viciado, ya sabemos para qué pusieron el bidón. Tratamos de aguantarnos, aunque muchos ya lo han usado. Apesta. Fíjate, ese es el relato del traslado hacia Mauthausen, en trenes de ganado, que es donde les metieron. No debemos olvidar, además, no fue Hitler el que les envió allí. Uh-huh. Bueno, Hitler les envió, pero sí, fue porque Franco les pidió a los alemanes del Tercer Reich que los enviaran allí. Y en ese traslado, en camiones, vamos, en vagones de ganado, viajes que duraban a lo mejor 3 días, que no les dejaban bajar, tenían que hacer sus necesidades efectivamente en ese tipo de bidones. Aquí es un alemán que cuando ellos están en el tren les hace el gesto de os vamos a cortar el cuello, ¿no? Sí, aquí es muy importante destacar que es que está ese, que parece a lo mejor a nuestros espectadores puede parecerle un detalle, no sé, que me lo he inventado yo, bueno, pues podía ocurrir. No, no, todo está basado en el relato de los supervivientes. Eso me lo contó personalmente José Marfil Peralta, cómo en un momento, a través de las rendijas, digamos, que tenían en los vagones, vio a un grupo de jóvenes de las Juventudes Hitlerianas que les hacían ese gesto a los prisioneros, ¿no? Cada ilustración, igual que pasaba con cada tuit, no hay nada inventado, está todo absolutamente basado en los testimonios de los supervivientes y en la documentación que se ha podido recuperar después de la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios de los supervivientes que cada vez quedan menos, porque tú ya hablaste con muchos de ellos, sí, para escribir el libro de los últimos españoles en Mauthausen, pero ahora, ¿cuántos quedan? Uf, yo creo que alrededor de 10, no más. Yo entrevisté a 18 y, fíjate, en 2 años se me han ido muriendo poquito a poco, se nos han ido muriendo. Se nos han ido muriendo. Poquito a poco, porque son, yo creo, un patrimonio de todos, ¿no? Y cada vez quedan menos y siguen sin tener ningún tipo de reconocimiento a nivel estatal, del Estado español, ¿no? Que es lo más sangrante. ¿Cómo puede ser esto? Que acaben muriendo y esto no haya ocurrido todavía. Hay varias razones, pero por ser muy breve, sí, el franquismo lo enterró durante 40 años porque el franquismo fue el culpable, con lo cual el criminal que hace borrar las pruebas de sus crímenes, ¿no? Eso fue lo que hizo el franquismo. Lo triste, la democracia. La transición, por el miedo a un golpe de Estado, pues tragó con muchas cosas, quizá con demasiadas, pero lo que es incomprensible es que a partir del 85, el 86, con gobiernos socialistas, mayorías absolutas, no se reparará la historia de ellos. Hay una cosa que es evidente, ha habido un cierto complejo de la izquierda cuando ha gobernado y hay una resistencia, y hay que decirlo, de los herederos del franquismo que siguen existiendo. Esos hijos, esos nietos de franquistas que están en la judicatura en ocasiones, en el gobierno, en altos puestos y que están haciendo realmente un dique para evitar que no solo este tema, sino el resto de víctimas del franquismo, porque ellos también son víctimas del franquismo, se conozca. Hoy ha habido otro tuit, es 5 de mayo, sí, y el tuit ha sido: hace 72 años, a estas horas, recuperábamos la libertad. Un grupo de soldados estadounidenses llegaba a Mauthausen. Así es. Fíjate, es una cosa muy desconocida, pero los soldados estadounidenses el 5 de mayo estuvieron apenas una hora y media. Y luego se marcharon porque les dieron la orden de irse allí. De hecho, no es que liberaran el campo porque fueran allí, es que se lo encontraron. Iban a ver un puente para ver si podían pasar las tropas por allí, ¿no? Y sus bandos les dijeron, no, no, volver al cuartel general. Y dejaron, se llevaron como prisioneros a los guardianes, pero dejaron a esas decenas de miles de hombres hambrientos, desesperados, absolutamente solos. Y ahí la suerte fue que precisamente los españoles, principalmente, había de otras nacionalidades, pero los españoles habían creado una organización clandestina dentro del campo, y cuando los estadounidenses se marchan, ellos se hacen cargo de la disciplina del campo de concentración. Consiguen armarse y consiguen evitar muchísimas muertes. Eso se cuenta también al final de la historia. En este libro, deportado en 4.443, sus tuits ilustrados. Carlos Hernández, un placer, como siempre, que nos hayas acompañado. No queríamos que te volvieras a Madrid sin pasar por el programa. Sé que tienes el tren dentro de muy poco, dentro de media hora. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer. Per cert, Tian, a veure, hauríem de parlar ja, ara que parlàvem de